argentino puede ser definido como una ecorregión. Estas son grandes áreas en las que hay diferentes comunidades naturales que tienen en común un gran número de especies y condiciones ambientales. Esta es la ballena franca austral. La embajadora majestuosa de la biodiversidad de nuestro océano. En su conjunto, el mar argentino alberga uno de los mares templados más extensos y biológicamente importantes del planeta. La investigación científica permite conocer, nos propone pensar, reflexionar sobre lo que vemos y aporta datos que permiten entender mejor las relaciones naturales entre todas estas especies. Científicos de nuestro país desarrollan estudios que permiten profundizar sumergirnos en el conocimiento sobre la biodiversidad de nuestro océano. En la porción sur del mar argentino encontramos una rica diversidad de mamíferos marinos. Algunas de estas especies tienen hábitos exclusivamente costeros, otras desarrollan grandes desplazamientos que pueden incluir aguas internacionales. Tal es el caso de la población del delfín austral. Natalia de la Bianca nos cuenta acerca de los hábitos de comportamiento de este mamífero. El delfín austral es una de las especies que más frecuentemente podemos observar a lo largo de toda la costa argentina. Puede comer tanto peces como calamares y algunos crustáceos. Se lo puede ver tanto, digamos, en las zonas más costeras como un poco más alejado de la costa, a veces a 100, 150 kilómetros, también se los puede llegar a observar. Los hemos visto a lo largo, digamos, desde la provincia de Río Negro hasta Tierra del Fuego, y su distribución continúa, digamos, en el Pacífico por el lado de Chile. Esta especie en general habita en zonas templado-frías. Uno a veces piensa que los delfines son de aguas tropicales o de zonas tropicales, y si bien hay delfines en zonas tropicales, hay otras especies que están más que nada en aguas frías, incluso, bueno, hay especies de delfines que son antárticas también. Nosotros, en general, para ver a dónde está la especie, lo que hacemos son relevamientos de mamíferos marinos. Tratamos de avistar todos los cetáceos, generalmente lo hacemos en embarcaciones. Entonces, en general, vamos una o dos personas, idealmente si podemos somos más y nos vamos turnando. Y, en general, en los alerones del puente vamos observando con binoculares y a ojo desnudo, que es como se llama, los animales que vamos viendo en las dos bandas. Se toman una serie de mediciones para poder después inferir la distancia a la cual nosotros observamos el animal. Y también se registra, en caso de ser posible, la especie. Cuando la especie no se puede identificar, tratar al menos de identificar el género del animal, cuántos animales eran en ese momento, si podemos alguna característica del comportamiento que tenían y algunas condiciones ambientales que también se daban en el momento que uno hace el avistaje. Tomando además también la fecha y la hora y sobre todo las coordenadas, o sea, la posición geográfica donde nosotros observamos a los animales. En particular, lo que estamos tratando de ver es cuáles son las condiciones de hábitat favorable, digamos, para esta especie. Básicamente, saber si, digamos, diferentes variables ambientales, como puede llegar a ser la temperatura del agua, o la profundidad, la productividad, la presencia, digamos, o la cercanía a frentes marinos, o la distancia, a lo mejor, a la costa, propician que haya más cantidad, digamos, de delfines australes que en otras zonas. Nos interesa saber cuáles son los requerimientos del hábitat de la especie para poder de alguna manera predecir cuál puede ser la respuesta en verdad de esta especie frente a un escenario de un cambio climático.
Entre las especies de mamíferos que tienen hábitos costeros, se encuentran los elefantes marinos. En los últimos años, gracias al uso de nuevas tecnologías, los científicos argentinos han avanzado mucho en el estudio de estos inmensos y fascinantes mamíferos. Estos animales se acercan a la costa para mudar de pelaje y reproducirse. Luego se internan varios meses en el mar para alimentarse y nadan a cientos de metros de profundidad en la fosa oceánica. ¿Cómo sabemos esto? El investigador Flavio Quintana estudia el comportamiento de los elefantes marinos hace varios años. Los elefantes marinos son animales extremos. Realmente utilizan áreas que son inimaginables para nosotros, porque bucean a mucha profundidad. Entonces son el modelo adecuado para, digamos, ser receptores del uso de tecnología para poder entender qué es lo que hacen estos animales cuando se encuentran obteniendo alimento en el mar. Los elefantes marinos, digamos, fueron sujetos de estudio con el uso de tecnología electrónica utilizando unos instrumentos que se conocen como Daily Diaries. Estos instrumentos tienen muchos sensores colocados en la placa electrónica que los contiene y permiten determinar cada uno de los sensores diferentes cosas. Tenemos una pintura en tres dimensiones del buceo de un elefante marino. Esto nos permite conocer infinidad de cosas, porque extrapolando este tipo de información y entendiendo cómo un determinado movimiento, un cambio de dirección puede mejorar el ahorro de energía, nos permite entender cómo los animales se comportan en el mar para sobrevivir de la mejor manera posible. Hasta el uso de los Daily Diaries en elefantes marinos, nosotros no teníamos noción de cómo los animales bajaban y cómo hacían uso de la columna de agua. Lo que nos maravilló en esto fue entender que en muchos de los buceos, donde nosotros creíamos que el animal bajaba con la cabeza hacia abajo, ¿sí?, como bajaría cualquier buceador, el animal no hacía eso. El animal, en el medio de la curva de descenso hacia profundidad, invertía la posición del cuerpo, se colocaba cabeza arriba y se dejaba caer al fondo del mar, casi como cae una hoja en un árbol, de un árbol en otoño. Esto permitía que el descenso sea prácticamente sin ningún tipo de gasto energético. Y una vez que estaban en el fondo, los animales no permanecían con el vientre hacia abajo o la cabeza hacia abajo todo el tiempo como creíamos que era lo habitual. Muchas veces, aparentemente, los elefantes marinos es como que hacen la plancha en el fondo y se pegan así unas buenas siestas mientras están recuperando energía luego de buceos de alimentación submarina. Los mamíferos marinos no son los únicos con hábitos mixtos, costeros y marinos. Algunas aves comparten este comportamiento. Los pingüinos son un ejemplo de ello. Como estas aves no son voladoras, sus alas se han adaptado para nadar en el océano. Otras aves, en cambio, transcurren la mayor parte de sus vidas en alta mar, sin descansar nunca en tierra, encontrándose por lo general flotando en aguas superficiales o buceando para alimentarse. Este es el caso de los albatros y petreles, que se acercan a la costa únicamente para reproducirse. Otras, como los cormoranes, anidan en las paredes de piedra de los acantilados o arman nidos con guano en la costa. Las aves marinas en general, digamos, son un componente clave de los ecosistemas marinos. Están ubicados en la parte más alta de lo que es la red trófica y dependen mucho de lo que ocurre en el ambiente. Cualquier cambio en su fuente de alimento, por ejemplo, inmediatamente lo detectan y sufren las consecuencias de esos cambios. Así que, digamos, son buenos indicadores de la salud del ambiente. Interaccionan con otras especies permanentemente, interaccionan las distintas especies de aves marinas entre sí y, además, algo muy importante, tienen una interacción importante con las actividades del hombre en el mar. Acá empiezan. Huevo, está el macho. Los estudios de comportamiento de aves marinas hace 20 años los iniciábamos en la colonia. El estudio se basaba pura y exclusivamente en observación a distancia, con el uso de binoculares, con el uso de telescopios y básicamente una libreta de campo en la que uno, con un protocolo de trabajo, iba registrando determinados comportamientos.
empezamos a incorporar el uso de tecnología para poder comprender y estudiar el comportamiento de estos animales cuando estaban lejos de la vista nuestra. A los petreles gigantes se le coloca un dispositivo que se llama transmisor satelital. Estos son instrumentos electrónicos que transmiten señales a satélites que se encuentran en órbita terrestre. Esa señal es emitida desde el instrumento hacia los satélites y luego desde esos satélites se envía esa información a estaciones receptoras que se encuentran en dos o tres partes del mundo. Nada más. Y nosotros los investigadores, como usuarios de ese sistema, tenemos acceso directo y casi en vivo a esas posiciones, que básicamente nos permitieron entender cuáles eran las áreas más importantes para estos animales en el mar argentino, cuáles eran los sitios donde la actividad de los animales se solapaba con la actividad humana. La información primaria que obtenemos a partir de las posiciones en el mar de los petreles gigantes nos permiten componer mapas de uso del espacio marino de estas especies. Y luego, digamos, complementamos esa información con la distribución de las pesquerías, por ejemplo, y nos permite entender en qué manera, digamos, cómo se solapan las áreas de uso de las aves y en qué momento con el uso que le da el hombre al mar. Tanto aves como mamíferos marinos se adentran en las aguas del océano en busca de alimento. ¿Pero por qué ir a buscarlo en alta mar? La productividad de esta región marina es importante, dada la alta concentración de nutrientes que permite la proliferación de fito y zooplancton. A su vez, estas condiciones favorecen la abundancia de diversas especies de una gran riqueza natural. Al igual que en los ambientes terrestres, en los acuáticos también son indispensables las especies vegetales, ya que son los productores primarios que captan y convierten la energía lumínica. El resto de los organismos depende directa o indirectamente de esta productividad primaria. Los invertebrados marinos constituyen un grupo muy importante dentro del ecosistema del Atlántico Sur. El fondo marino contiene una gran riqueza de ellos, moluscos bivalvos y crustáceos, entre otros. A las relaciones alimentarias que se dan entre los seres vivos de un ecosistema se la denomina cadena trófica. Una cadena trófica se compone de diferentes niveles. En el nivel inferior encontramos a los organismos productores, comunidades de algas conocidas como fitoplancton, que entre otros microorganismos son los encargados de ingresar la energía a la cadena, transformando la energía del sol en su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Esa energía es transferida hacia los niveles superiores. Los consumidores conforman los niveles medios de la cadena, peces e invertebrados marinos que necesitan consumir a los organismos productores, ya que no pueden producir su propio alimento como las algas. En los niveles superiores encontramos a los depredadores tope, grandes mamíferos entre los que se encuentran elefantes marinos y orcas. Los depredadores tope son aquellos que consumen una gran cantidad de presas y que en general no son consumidos por ningún otro animal. Los descomponedores, como son las bacterias, transforman la materia orgánica para ser utilizada nuevamente por los organismos productores y así continuar el ciclo. Luciana Ricciardelli es bióloga. Dedica sus estudios a entender las relaciones que se dan entre las diferentes especies que componen las redes tróficas del mar argentino. Ella nos puede ayudar a comprender la importancia que tienen estos estudios para la vida humana. El hombre vive en el mar, no solamente en la tierra, también así como hacemos uso de los ambientes terrestres, también hacemos uso de los ambientes marinos. Y para hacer un buen uso, un buen manejo, tenemos que conocer cómo funciona ese ecosistema. ¿Qué puede llegar a pasar frente a algún impacto de algún tipo? Puede ser un impacto ambiental, efectos de cambios climáticos, de aumento de la temperatura del mar, por ejemplo, y también antrópicos, de origen antrópico, como la contaminación o las pesquerías. Son impactos que estamos haciendo en el ecosistema. De alguna forma estamos produciendo un disturbio. Tenemos que conocer cómo las especies se relacionan y cómo funciona ese ecosistema como para poder predecir cómo va a cambiar.
En algunos sistemas, como en Patagonia Sur y acá en el Canal Beagle, hay algunas especies de niveles tróficos medios, como la sardina fueguina, en el caso de Patagonia Sur, y más al norte tenemos la anchoita. Y otras especies de crustáceos, puede ser, son muy abundantes en algunos momentos del año y donde muchos consumidores superiores, como aves y mamíferos marinos, en el caso de cetáceos, de delfines, hasta de ballenas, están consumiendo mucho de estos niveles tróficos, ¿no? Estos pequeños peces pelágicos. El impacto de las pesquerías sobre estas poblaciones de presas puede ser que estén modificando drásticamente los flujos de energía en el ecosistema y puedan cambiar drásticamente la estructura del ecosistema y el funcionamiento que viene teniendo, ¿no? Para el manejo de un ecosistema marino es crítico conocerlo, estudiarlo y poder transmitir eso a la sociedad también. La investigación científica nos ayuda a conocer las especies que habitan el mar argentino, las interacciones que se producen entre ellas y sus hábitos de comportamiento. Son muchos los científicos de nuestro país que se dedican a estudiar la biodiversidad del mar. Y de esta forma nos dan la información y las herramientas necesarias para desarrollar mejores estrategias de conservación en el manejo de los recursos naturales. Y así, poder seguir disfrutando de lo que nos brinda nuestro océano.